rectora magnífica de la Universidad Internacional de Valencia, señoras y señores, buenas tardes. Una vez más, iniciamos una sesión de las artes en paralelo en la que es su 32 temporadas. Contamos en este acto de hoy con la cooperación de la prestigiosa Universidad Internacional de Valencia. A lo largo de estos años, la VIU, fruto del convenio que tenemos acordado, ha aportado a las artes en paralelo importantes figuras de la literatura y de la música que han contribuido de una manera notable a engrandecer y realzar nuestra tarea en pos del arte y la cultura. Fruto de esta colaboración, nuestro invitado de hoy es el catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, director de los Institutos Cervantes y prestigiado poeta Luis García Montero. Uno de sus últimos trabajos es el poemario que titula Un año y tres meses, dedicado, como muchos de ustedes saben, a la que fue su esposa, Almudena Grandes, escritora, guionista, periodista y novelista. Un hermoso libro en el que podemos admirar cómo la poesía sirve para avivar y mostrar los sentimientos que enaltecen al ser humano, aun a pesar de las lamentables circunstancias que lo promueven. Como contrapunto a la poesía, también tenemos a la música interpretada por el violinista Jacobo Christensen y el pianista Vicente David Martín, ambos con un excelente currículum jalonado de numerosos premios y una prolífica carrera nacional e internacional, nos van a brindar un ecléctico programa que, estoy convencida, les va a resultar muy de su agrado por la variedad de estilos y la pulcra ejecución que del mismo hacen. ¿Hay mejor hermanamiento que la música y la poesía? En nuestra sociedad, hoy más que nunca, estamos necesitados de los poetas, músicos, pintores, escultores, de creadores artísticos genuinos que puedan subvertir la enorme presión que sobre nuestra cultura, nuestra espiritualidad y nuestros sentimientos se está ejerciendo. Porque empiezo a preguntarme, hoy, ¿a qué le estamos llamando cultura y qué aplicación estamos haciendo de ella? ¿Algo? ¿Algo habrá de todo lo que nos muestran, amparado bajo la bondadosa tutela de la palabra en cuestión, que merezca de verdad llamarse cultura? Porque me crea perplejidad el ver y oír que bastantes de las veces se llama así a cualquier cosa. Determinadas manifestaciones o estructuras culturales, cuando ya están creadas, permiten una expansión propiciada por la inercia de un sistema que solamente necesita para su soporte importantes recursos materiales. La transmisión de datos que estos medios nos proporcionan no son cultura, simplemente son acopio de conocimientos. Pero si estos han de hacernos avanzar y marcar el ritmo a una sociedad que aspire a vivir lo más cerca posible de un ideal de perfección, podríamos convenir que en su origen necesitarán otras cosas que no solamente medios económicos. Cosas tan pasadas de moda como la vocación, la emoción por lo singular, lo único, lo precioso y hondamente personal. Tal vez sean estos elementos emotivos los que pueden ayudar, por yuxtaposición, a conformar
una cultura más profunda, auténtica y sincera, capaz de discernir entre lo valioso y lo fecundo de lo que no tiene interés o es un estorbo. Si este componente emocional falla en la cultura, su decaer es inevitable. En 50 cortos años, nuestro mundo ha retrocedido ya a un barbarismo inconcebible. Pragmatismo, mercantilismo han capturado los valores genuinos de nuestra personalidad. Nos estamos convirtiendo en superhombres de marketing y, por el contrario, en necios estéticos. Quienes devalúan la personalidad humana y, en particular, subordinan el sentimiento y la emoción al puro y pragmático intelecto, quieren compensar su error sobrevalorando las bondades de lo cuantitativo y económico. Este problema, que cada día que pasa adquiere más fuerza y volumen, no creo que podamos resolverlo a menos que seamos capaces de reorientar esta sociedad, de desplazar a los mercaderes de la vacuidad a su sitio verdadero y volver a colocar al ser humano en el centro del universo. Creo que el materialismo no debiera simbolizar nuestra cultura. Claro que nadie, sensatamente, puede proponer abandonar las posibilidades materiales y tecnológicas que nos brinda la época en la que estamos viviendo. Solo se trata de organizar sus efectos para que no se contrapongan, sino que sirvan a las aspiraciones del ser humano, dejándolo elegir en un mundo de auténticos valores estéticos y, sobre todo, éticos. El filósofo Julián Marías nos dejó escrito: las células grises son lo de menos, porque no se piensa con el cerebro, sino con la vida. Entonces, ¿qué clase de vida queremos tener? ¿Para que nos conduzca? ¿A qué pensamiento? Pues bien, no me extiendo más. Quiero ser optimista y confiar en el porvenir de nuestra cultura, porque por contra, nada puede detener aquello que brota inevitablemente de las almas de los genuinos creadores, que también los hay. Autenticidad, vocación, entusiasmo y amor a la belleza en las obras artísticas. Hoy aquí tenemos el privilegio de contar con uno de los creadores, personas singulares, que con su quehacer nos iluminan y avivan nuestra sensibilidad. Así que pido un aplauso para ellos y en agradecimiento a su mayor y preciada colaboración. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muy brevemente, antes de empezar, solo dar las gracias por esta invitación. Para mí es un lujo estar aquí. Gracias. Y un lujo estar con Jacobo y con Carlos. Primeros versos. Hablo de aquellos años honestamente rotos. El viento imprevisible daba la vuelta al mundo a través de los bosques y de los cazadores. Pero como los bosques están en cualquier parte que conserve una duda, un rumor o un silencio,
y siempre hay cazadores detrás del perseguido, el viento aparecía y desaparecía honestamente gris en cualquier desamparo. Por ejemplo, en el hombre de los ojos azules que mira una ciudad recién bombardeada. En la esquina del niño que espera una limosna. En la ducha imposible de la mujer del sábado que abre las ventanas y despide al cliente. En los hombros de aquel muchacho recorrido por el viento del mundo que todo se lo lleva. Que todo se lo lleva menos al cazador y menos la piedad. Una sombra callada detrás de la belleza, una sombra que junta mis últimos poemas y mis primeros versos. Una ciudad. Parece que fue vista en manos de un poeta. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve y un rumor de cafés civilizados. Se busca una ciudad igual que una palabra. Recuerdo aquellos años inexplicables de mi adolescencia, la sombra del poeta en el balcón de su casa cerrada. Aparecía y desaparecía con la misma torpeza suplicante de los primeros versos, cuando son las palabras vagones melancólicos de un tren que ya no puede con su alma o no sabe moverse todavía. Detrás de los cristales, bajo la tachadura de lo que se persigue en un papel cuadriculado, buscaba una ciudad.
un trozo de madera robada por el tiempo, la ley de gravedad que fijase mi nombre en un mundo de olvidos y de rara intuición. Heredé las ausencias, pisé lo que no estaba, imaginé su noche, solitario poeta fusilado, y me pertenecía como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de la luna en los amaneceres. Adolescencia siempre tiene más prisa el menos esperado. Buscaba en los escombros de una guerra aquello que no puede vivir en los escombros. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve. Se busca una ciudad. La recompensa, aprender a vivir con uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. Thank you.
Democracia, venga a mí tu palabra. En los labios abiertos que me buscan para morder la rosa de los amaneceres. Venga a mí, democracia, en los ojos del joven que levanta la mano y pide la palabra y confía sin más en las palabras. Por los años prohibidos, por las mentiras tristes que manchaban el aire como pájaros sucios, por los que se levantan con frío en las rodillas y por el exiliado que regresa, por su recuerdo herido al bajar del avión, venga a mí tu palabra. A mí, que quise hacerme hoy en primera persona del futuro perfecto con un libro de amor en el bolsillo. Por los libros de Freud y de Marx, por las guitarras de los cantautores, por los que salen a la calle y no se sienten vigilados, por el calor del cuerpo que aprendí a respetar mientras lo desarmaba con mi cuerpo, por los ojos brillantes de los antiguos humillados, por las banderas libres en la plaza igual que peces de colores, por un país altivo, mayor de edad, pero con 20 años, por los viajes de Londres y París, por los poemas de Cernuda, venga a mí tu palabra más limpia, más alegre, porque es el tiempo alegre de las palabras limpias. Los buitres han perdido su carroña de miedo. Parece que no tienen dónde ir y vuelan a esconderse, muy lejos de nosotros, en la tumba más fría del pasado. Coyur, un rincón en el mundo detrás de una frontera, o detrás de los años y los amaneceres con la esquina doblada como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda.
pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores en la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los cristales rotos, descansa hoy casi desnudo en una tumba de poeta. Cuando llegamos a Sevilla, preguntaba su madre al entrar en Collur. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar, el mar llega a Sevilla, nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de saber compartir una derrota. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe,
cuando deshojo el triste racimo de la nada, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allí donde no quedan mercaderes que venden soledades de ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allí donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra. Nadaba yo en el mar y era muy tarde, justo en ese momento en que las luces flotan como brasas de una hoguera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños. Había decidido nadar hasta la boya roja, la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas. Muy lejos de la orilla, solitario y perdido en el crepúsculo, me adentraba en el mar, sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas, una mujer mayor, de cansada belleza y el pelo blanco recogido, se me acercó nadando con brazadas serenas. Parecía venir del horizonte. Al cruzarse conmigo, se detuvo un momento y me miró a los ojos. No he venido a buscarte, no eres tú.
todavía. Me despertó el tumulto del mercado y el ruido de una moto que cruzaba la calle con desesperación. Era media mañana, el cielo estaba limpio y parecía una bandera viva en el mástil de agosto. Bajé a desayunar a la terraza del paseo marítimo y contemplé el bullicio de la gente, el mar como una balsa, los cuerpos bajo el sol. En el periódico, el nombre del ahogado no era el mío.
Yo te estaba esperando más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de la primera carta, por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando. Por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando. Y seguiré esperando, como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio, cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo, después que mi memoria se convierta en arena, por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando.
he tenido dioses. Y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa, dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda porque la noche fue como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas, o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón, que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Thank you.
junto a la puerta de la casa. En la primera pongo la cabeza para guardar de golpe tu memoria, la intemperie y un día de mañana. Organizo mi pecho en la segunda con sus aves de paso, las sábanas tendidas y el corazón de antes. En la tercera van las manos y las piernas, con el norte y el sur, y el este y el oeste, y América Latina. En la caja final doblo mi sombra. Guardo también los ojos para empezar a ciegas la mudanza. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos. Septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos. La resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, subí para esconderme hasta la habitación 5.427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquella campanada de la televisión que no sonaba todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido,
de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, los resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada. Una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida.